Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a las clases de Wushu Online. El día de hoy vamos a continuar con ejercicios básicos de Nanchuan, el estilo del sur, para más adelante poder ver la rutina de Nanchuan 16. Así que espero que les... Comenzamos con saludo. Y abajo. Muy bien, entonces, movimiento articular, un pie arriba y hacemos circulación a un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Levanto una pierna y hacemos extensión y flexión de rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juntamos ambos pies y flexamos nuevamente y extendemos. 1, no muy profundo. 2, 3, 4, 5, 6. Y hacemos 6 más, llegando lo más abajo posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos. Círculo con la cadera hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambio hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Rotamos doble insistencia hacia cada lado, ¿sí? Rotación de tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, nos cargamos hacia un lado, estirando. Mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos a hombros hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo, brazo extendido hacia adelante. 1, 2, 3, 4. 5, 6, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flexo codos dos veces. 1, 2 y extiendo. 1, 2. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Última vez con los hombros, uno extendido hacia arriba y el otro hacia atrás. De esta forma. Doble insistencia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Y por último, un poco el cuello. Hacemos círculo lentamente hacia un lado. Hacia el otro lado. Bien, pasamos entonces. Rotación de cadera. De esta forma hacia adelante, ¿sí? Primero hacia adelante, alternando la pierna. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hacia atrás. 1, 6 por cada lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer 10. Perdón, 6 con cada pierna, cruzado también, levantando, ni extendida ni muy flexada, sino que más o menos relajada,
importante llevarla un poco cruzada. También voy a rotar un poco mi tronco. Si levanto esta pierna, mi tronco va a rotar hacia allá. Y la pierna va a tratar de ir hacia otro lado, ¿sí? Con una torsión. Hacia cada lado, ¿sí? 6 por cada lado también. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, vamos a pasar entonces a un muy cortito calentamiento. Vamos a hacer solamente dos series del siguiente ejercicio. Primero, de una estocada, la de atrás, sube. Por detrás, bajo, sube. ¿Sí? Primer ejercicio. Segundo ejercicio, voy al suelo y me mantengo en plancha y voy a tocar alternadamente el hombro contrario. Tengo que intentar no mover tanto el cuerpo, ¿sí? Lo menos posible, tratar de mover lo que menos se pueda. Solo levantar la mano. Y el tercer ejercicio, simplemente jumping jacks. ¿Sí? Entonces vamos a hacer del primero, la estocada, levantando 8 por cada pierna. Luego vamos a hacer 8 por cada mano, tocando. Y finalmente 10 jumping jacks. ¿Sí? Ya, comenzamos. Voy a hacerlo de ladito para que se vea. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos al piso. 8 con cada mano, tocando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Y por último, 10 jumping jacks. Muy bien, y repetimos esta secuencia dos veces. Bien, para repasar un poco las patadas que vimos en la clase pasada, que eran solamente dos y que no necesitan altura, pero de todas formas necesitamos buena movilidad de cadera, así que vamos a hacer una... Vamos a soltar un poco la cadera, ¿sí? Muy suavecito y muy cortito. Vamos a hacer 5 con cada pierna levantando hacia adelante, 5 con cada pierna levantando hacia los lados y 5 levantando hacia atrás, ¿sí? Vamos, comienzo una con la misma, 2... 3, 4, 5. Cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5. Suavecito, sin buscar altura, solamente soltar cadera. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5 y para atrás. Si puedes, afirma de alguna mesa, una silla, de la pared y levantamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, para recordar, las dos patadas de la clase anterior que vimos eran la que vimos la aplicación, ¿cierto? De tomar, traer, patear, empujar, ¿cierto? Para ambos lados. ¿Sí? Esa es una. La segunda es solo golpear adelante, ¿cierto? Teníamos el puño adelante, la mano que se adelantaba era como si tomara a alguien, pero solo la vamos a poner en palma. Y pateo con la punta del pie. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer solamente un repaso. Y para entrenarlo,
cada lado de cada pateo. Entonces, vamos a comenzar con este, en que tomo solo para un lado primero, ¿sí? Entonces, partimos de la mapu, no muy bajita, recuerden que es aquí, aquí solamente. No es necesario bajarla. Tomo, pateo, empujo, ¿cierto? Y aquí quedamos en la postura que también vimos en las clases anteriores, ¿sí? Vamos, tomo, dos, empujo, tomo, tres, tomo, cuatro, tomo, cinco, ¿sí? Y vamos a hacer ahora cinco un poco más rápido. Cada uno a su ritmo, respetando la técnica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? Bien, ahora hacia el otro lado. Nuevamente, primero hacemos cinco más lentitos y los últimos cinco, cada uno a su ritmo, lo más rápido posible, siempre y cuando se mantenga la técnica. ¿Sí? Entonces, comenzamos, mapu, tomo. Uno, pateo, empujo, ¿sí? Tomo. Aquí va la mano derecha adelante, la mano izquierda un poco más atrás, ¿sí? Dos. Tomo. Tres. Tomo. Cuatro. Tomo. Tomo. Cinco. ¿Sí? Y entonces, las cinco más rápido. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, es un poco más agotador, pero es más entretenido hacerlo con fuerza y velocidad, ¿cierto? Bueno, a mí ya me dio calor entrenando, así que me fui a sacar el polerón. Y vamos a cambiar. Una pierna adelante, la otra atrás, y la que está atrás va a patear. Una mano adelante, empuño, la del mismo lado que patea. Y recordamos que la pierna sube por fuera y patea adelante, ¿cierto? Lo muestro de ladito una vez más. Sube por fuera y patea. Y el tronco se inclina un poco para equilibrar, ¿cierto? Bien, vamos a hacer también 10 por cada lado, vamos a hacer 5 un poco más lento, enfocándonos en la técnica, y luego las 5 un poco más rápido. Solo con una pierna primero. Posición. 1. Saco por fuera. Pateo. Y otro detalle. La pierna no se cae adelante, ¿sí? Sube, golpea y vuelve hacia atrás. ¿Ya? Entonces, subo por fuera. Pateo. 2, subo por fuera, 3, 4 y 5, ¿sí? Vamos, las 5 un poco más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Cambiamos de lado. Entonces, la otra mano adelante, la otra pierna atrás, y también sube por el lado, pum, patea, ¿sí? Por el lado, patea y vuelve por donde mismo, ¿sí? Bien, comenzamos. Cinco lentitas. Uno, dos, y vuelve por donde mismo, recuerde que no cae por delante. Tres, 4 y 5. Vamos, 5 un poco más rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, y esas serían las dos patadas de Nacho en específica que hemos visto. Vamos a agregar en la clase de hoy dos movimientos nuevos que son característicos del Nanchuan también, que son principalmente de golpes de puño, ¿sí? Van acompañados de las piernas, pero son golpes de brazo, de puño. El primero entonces que vamos a ver
es el 7. Voy a comenzar desde una mano y el brazo que está adelante va a golpear de esta forma, hacia adelante. ¿Sí? El puño va con los nudillos hacia adelante, ¿ya? No así. Ahí. Entonces, imaginemos, estoy en mapu, golpeo y cambio a kung fu e inmediatamente golpeo con la de atrás. Y la de atrás sí va a ser de esta forma, ¿sí? Así. Pero estirado y por arriba. ¿Sí? Entonces sería golpeo, golpeo. Y quedan las dos hacia el otro lado. Acá. ¿Sí? Y incluso la segunda mano suele detenerse chocando en el cuerpo de uno. ¿Sí? Y muy importante, que pasan de esta forma, ¿sí? La primera va con los nudillos hacia adelante y la segunda con los nudillos hacia atrás. ¿Sí? De esta forma. Lo mismo hacia el otro lado. Entonces, este movimiento va acompañado, como siempre, de la fuerza de la cadera, que va a ser aquí y acá, ¿sí? La fuerza viene desde acá, no es que yo solo mueva los brazos, ¿sí? ¿Sí? Cambio. De la mapu, giro. Y traslado todo mi peso hacia el golpe, ¿sí? Ese va a ser el primer movimiento. Entonces, lo practicamos. Bueno, comenzamos. Desde la mapu. Uno, vamos lentito primero. Uno, dos. Vuelvo desde atrás. Uno, y cuando sale el segundo, cambio kung fu. ¿Cierto? Vuelvo atrás. Desde la mapu. Golpeo, kung fu, golpeo. ¿Sí? Lo voy a mostrar de frente una vez. Desde aquí, golpeo, golpeo. Si se fijan, no pasan por el lado, van por arriba, ambos, ¿sí? Y con el tiempo y la práctica se va haciendo más rápido y se ve un movimiento bastante rápido, ¿sí? Casi no se nota el que uno está desde la mapu y pasa, sino que solo pasa, ¿sí? Pero para aprenderlo, aprendámoslo bien, golpeo, golpeo. Sí, lo mismo hacia el otro lado. Hacemos un par de veces hacia el otro lado. Uno, dos. ¿Cierto? Uno, dos. Desde atrás, por arriba y por arriba. Hasta que llegan al otro lado. Uno, dos. Uno, dos. No es difícil, lo difícil es más adelante, es hacerlo rápido y con explosividad, ¿sí? Y el segundo movimiento que vamos a ver, golpe en realidad, también muy característico de Meng Chuan. Vamos a comenzar, una mano va a bloquear por abajo, de esta forma, entonces va bloqueando y la otra viene subiendo, ¿sí? Entonces la que bloquea va a pasar para atrás. De esta forma va a quedar completamente extendida hacia atrás. No hacia abajo. ¿Sí? Como a la altura del hombro. Y la que va a subir. De esta forma. Tengo que tratar de abrir el pecho. Es un poco complicada la posición porque tengo que tener flexibilidad de hombros. ¿Sí? Tengo que tener esta apertura. Cuesta un poco. Entonces, está paso bloqueando hacia atrás. Y esta sube. Y tiene que pasar la altura de mi cara, porque si queda acá me va a tapar. Entonces, por eso yo abro el pecho y el brazo tiene que ir, el que queda adelante, lo más atrás posible. Por eso necesitamos flexibilidad de brazo, ¿sí? Del hombro, perdón. Y las piernas, entonces, yo voy a pasar desde acá. Entonces, junto con la primera pierna, se va a acomodar. Vamos a quedar en kung fu, ¿ya? Hacia acá. Puede ser hacia cualquiera de los dos lados, así que está bien que lo aprendan para cualquiera de los dos. Entonces, el que va a bloquear primero, se acomoda, ¿sí? A la que queda afectada en la kung fu, ¿sí? Y la segunda,
acomoda la que queda estirada en la punta. Entonces, sería como así. ¿Sí? Incluso, la pierna que queda atrás de la pupu tendría que tratar de hacer este movimiento. Como si... de hecho, se utiliza antiguamente para meter el pie para tratar de botar a alguien, ¿sí? Para hacerle como una zancadilla, como le decimos. Entonces, desde aquí, ¿sí? Y desde aquí mismo puedo salir hacia el otro lado, ¿sí? Y tratamos de quedar con el tronco hacia el lado, ¿sí? No de frente, lo más hacia allá posible. Y por eso cuesta tirar el brazo hacia atrás. Y si lo hago aquí es más sencillo. Pero esta está fuera, ¿sí? Lo mismo para el otro lado. ¿Ya? Lo más peladito que cada uno pueda. Vamos, comenzamos. Hacemos hacia ambos lados igual como lo hice así. Lentito. Bloqueo por debajo. Subo. Aquí mismo. Avanzo un poquito hacia adelante con la que está extendida. Bloqueo por abajo. Subo. Nuevamente. La de atrás. La pierna de atrás. Acomodo un poquito hacia adelante. ¿Sí? Voy a mostrar de lado. Avanzo. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. ¿Sí? Bueno, son dos movimientos, son muy muy característicos del Nancho. Se ven en toda la rutina, así que hay que hacerlo bien. Y en la rutina que vamos a ver más adelante de Nancho en 16, aparecen estos movimientos, ¿sí? Bueno, lo último que voy a hacer va a ser una sola pasada de ida y de vuelta del ejercicio básico de Nancho que vimos en la clase anterior, ¿sí? Solamente para que lo vean de repaso, pero la tarea es para ustedes, que lo hagan hasta el cansancio, ojalá. Si quieren sacar fuerza de pierna, incluso de brazo también, y abdomen, en realidad las rutinas de Wushu son un método de entrenamiento, ¿sí? Entonces, si yo lo repito varias veces, si lo hago con fuerza, con velocidad y con intención, me va a fortalecer físicamente, ¿sí? Mientras yo más veces haga las posturas bajitas, haga, por ejemplo, la idea es que yo no pase de una postura a otra parándome. Cuando yo hago mapu, kupu, estoy todo el rato abajo, ¿sí? Es un gran trabajo de fuerza. Entonces, la idea, por ejemplo, no es que yo haga aquí y aquí, ¿sí? Eso sería trampa. Entonces, preocuparse de hacerlo con fuerza, posturas bajitas. Tal vez la velocidad no es importante por ahora, pero ponerle el máximo esfuerzo, ¿sí? Al ritmo que cada uno pueda, tampoco se sobreexija. O sea, si yo ya estoy un poco cansado, descanso. Y si tengo el ánimo para volver a hacerlo, lo hago. ¿Bien? Así que espero que se motive. Y para fortalecer nuestro cuerpo en general, y lo voy a hacer una sola vez, ¿sí? Entonces, desde aquí, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y me paro, ¿sí? Entonces, es un ejercicio que si lo hago una sola vez, tal vez no pasa nada, no me canso, no siento nada, pero si lo repito un par de veces, va a ser muy agotador. Lo pueden ir alternando con los ejercicios de Chan Chuan, del otro estilo que vimos, que están en las primeras clases, ¿sí? O incluso con la rutina de Chan Chuan 16. Pueden hacer un rato esta rutina, un rato Chan Chuan, ya sea el ejercicio básico, la rutina, y así se le hace más dinámico el entrenamiento. Bien, espero que les interese el Nanchuan. A mí me gusta mucho, aunque me dedico al chancho, ¿sí? Esa es mi especialidad. Bien, para terminar la clase, saludo. Y nos vemos en la siguiente clase.